Corte fuerte operativo en Tepito. Sí, fuerte operativo. Iban tras el narcomenudeo. Agentes aplicaron cateos en diferentes inmuebles de manera simultánea. El saldo final, 19 detenidos. Esta vez entraron al corazón del barrio de Tepito. Guardias nacionales y policías ingresaron en medio de puestos ambulantes. Llegaron con trajes de operaciones especiales y sus escudos listos para enfrentar cualquier resistencia. Pero no la hubo. El cerco perimetral se montó desde Eje 1 Norte para permitir el cateo de dos viviendas de la calle Jesús Carranza, considerados puntos de venta de drogas. Tepito solo fue uno de los objetivos. La tarde de este viernes, los operativos antinarcóticos en Ciudad de México se concentraron en 6 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc. Decenas de policías se desplegaron en 8 cateos, en los que al final se detuvo a 19 presuntos narcomenudistas, entre ellos 6 mujeres, a quienes se les decomisaron más de 1.600 dosis de drogas, entre marihuana y cocaína, así como 3 armas. Ahí donde encontraron obstáculos, los policías no dudaron en abrir las puertas hasta con ariete, para cumplir la orden de los jueces, como ocurrió en una vecindad de la colonia Doctores. También ingresaron a unidades habitacionales de la colonia Tránsito, donde agentes de investigación detuvieron a algunas mujeres. Otros inmuebles de las colonias Atlampa, Maza y Centro fueron parte de estos operativos que se prolongaron más de 6 horas, hasta caer la noche. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público, donde ahora enfrentan cargos por delitos contra la salud. El Ministerio Público determinará si hay evidencias para enviarlos a prisión. Con imágenes de Saúl Díaz, Silvia Otero, Azteca Noticias.